la municipalidad, con la venia de sus concejales y desde hace algún tiempo atrás, se ha venido ya trabajando en este tema sobre el rescate de la primera cantonización del Cantón Girón. Cabe recalcar, no sé si está por demás, Girón tiene la misma edad de la creación de la parroquia de la provincia de La Suay, como es Gualaceo, como es Cañar. Sin embargo, por los reveses históricos, que igual queremos que eso haya una explicación dentro de toda esta investigación, debe haber una explicación de las derogatorias de las cantonizaciones 2 que se dieron. Entonces, sin embargo, queremos rescatar la primera cantonización, que fue el 25 de junio de 1824. Es decir, Girón está enclavado en la historia en la Gran Colombia, ¿no? Por ese motivo, la comisión que se conformó con ustedes ya ha dado pasos importantes y queremos dar el espacio para el avance que se ha llevado sobre la información que está. Para nosotros ha sido una situación un poquito complicada el poder revisar toda la información bibliográfica, pero a la vez pienso que bastante gratificante, porque también hemos podido aprender algo más sobre la historia del Cantón Girón. El proyecto histórico cívico rescate de la primera fecha de cantonización de Girón, 25 de junio de 1824. Conforme establece la resolución de consejo en la sesión ordinaria de fecha 14 de julio de 2016, quinto punto, conocimiento y aprobación del cronograma de ejecución del proyecto histórico cívico rescate de la primera fecha de cantonización de Girón, de 25 de junio de 1824, estableciendo como responsabilidad de la Dirección de Planificación y Desarrollo Cantonal ejecutar algunas de las tareas definidas para conseguir la consecución de los objetivos trazados. Con este antecedente, en coordinación directa con la Alcaldía, se convoca una primera reunión de trabajo, en la cual, con la participación de reconocidos habitantes del cantón, quienes realizan un aporte significativo, ¿no es cierto?, de bibliografía sobre el proyecto, manifestando su total acuerdo y haciendo extensiva la felicitación al Consejo Cantonal ante esta resolución. Con la bibliografía proporcionada a través del grupo de trabajo conformado, se ha sistematizado la siguiente información. Obviamente deberá ser revisada. Nosotros hemos buscado todas las fechas que concuerden, ¿no?, para poder sustentar al menos el proyecto que se tiene en marcha. Nos complace la información que nos acaba de la ingeniera Yasmín, que es el sentir de nuestros historiadores, de nuestra gente, de la revista 360, de todos quienes de verdad queremos escarbar la maravillosa vida de Girón, que no arranque en 1897, no, tiene muchos años antes. En ese contexto, pues nosotros tenemos, conforme la planificación, hasta el día 20 de septiembre para poder pasar la información recopilada hasta la Procuraduría Síndica y Secretaría General para que se proceda con la redacción definitiva, o sea, la redacción de la ordenanza sobre este tema. Habíamos planteado sellar de una manera esta fecha histórica que queremos juntos con la población, nuestra gente sabia, sellar de alguna manera poniendo esta primera cantonización 25 de junio en algún lugar, en alguna que signifique recobrar, que gira más allá de la historia del Ecuador, sino va desde la historia de la Gran Colombia. Quisiera plantear, para irlo conversando, tenemos el espacio público del parque infantil, la cubierta, todo ese espacio social. Nos irlo pensando para que ese espacio sea puesto el nombre del parque 25 de junio.